chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou anjo barroco. Céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. También me sorprendo con la presencia de vuestra merced, señorita Violante. ¿Acostumbra a pasear a la orilla del río? Siempre a esta misma hora, para tomar el fresco. Ahora ya sé dónde encontrarla. La veo muy bien dispuesta, señorita Violante. Los ojos más brillantes que nunca. Qué gentileza la suya. Me ha hecho mucha falta. ¿De verdad? No es necesario hablar del dolor que le causé. Sé cuánto la herí. Señor, ya no me acuerdo de nada. Pero yo recuerdo con nostalgia cuando conversábamos sobre nosotros, nuestras familias. Sí, eran conversaciones que me causaban mucha emoción. Ah, perdón. Fue el recuerdo. Lo siento mucho. Señorita Violante, tengo una petición que hacerle. Hágala. Pide lo que quiera. Quisiera que me entregue a la madre de Chica. Pago el precio que pida. ¿Qué? Es un favor por nuestra amistad. ¿Fue para eso que su merced quería verme? ¿Para pedir por la madre de Chica? No. Yo deseo que seamos amigos. Amigos, señor comendador. ¿Amigos? Yo lo aprecio tanto que no puedo ni molestarme con vuestra merced, aunque me hiera. Pero no me pida por la madre de Chica. ¿Por qué no? Vuestra merced me pide que yo sea una santa, pero no lo soy. La esclava es mía. Yo quiero lastimar aquella carne. Quiero que sienta en la piel el dolor que yo sentí. Hasta la vista, señor comendador. ¿Pero cómo que no puede hacer, ama? Es mi madre. Para todo hay un límite, chica. No puedo obligar por la fuerza a la familia del sargento mayor a entregarme una esclava. Vuestra merced tiene que hacer lo que pueda. Violante dice que no me dará la esclava. No puedo mandar a arrestarla por eso. Su merced habló con Violante. ¿Se encontró con ella? Sí, claro. Demasiado. ¿Acaso ella no tiene vergüenza en la cara?
Aún después haber sido abandonada por vuestra merced, ella acepta encontrarlo. ¡Ay, qué odio! Quédate tranquila, chica. Solo me encontré con Violante para pedir por tu madre. Prometa que no volverá a encontrarse con ella. Te lo prometo, chica. Te lo prometo. Señor Pereira. Ah, sois vos. Vea, vea el clave que me trajisteis. Está en peor estado que mi abuela en su tumba. Pero vuestra merced sabrá arreglarlo, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad es que ya arreglé algunos claves de mi hija Gracia en el pasado. Bien, ¿y qué os trae por aquí? La tercera tarea. Vuestra merced dijo que después de cumplir tres tareas yo podría cortejar a vuestra hija menor, señor Pereira. Pero qué apurado estáis. Dígame, señor Pereira, ¿qué es lo que quiere? Yo lo haré. Pero no me deje sufriendo por la demora. Mis hijas están allá arriba. No conviene que hablemos sobre ciertos temas aquí, donde alguien nos puede escuchar. Hablemos allá afuera, en un instante. ¿Pero de qué se trata la tarea? Allá afuera, señor Félix. Allá afuera. Si a su novio le gusta tanto el beso, ¿por qué vuestra merced no le dio otro? Todavía no he vuelto a verlo a solas. Pero este día, que los calores aumentaron, siento un calor en los labios. Es que ciertas cualidades femeninas son como las flores que florecen con la lluvia. Las mujeres florecen con el calor de los hombres. Sabe que me admira mucho todo lo que aprendisteis en el convento. Yo estudié mucho para aconsejar a los pecadores. Pero en su caso no se trata de pecado. Vuestra merced tan solo quiere complacer al hombre que le dará su apellido. ¿Y qué debo hacer para complacerlo todavía más? ¿Él ya puso las manos en sus senos? Ah, sí, una vez. Pero solo fue para arreglarme el vestido. Fue un escándalo, mi padre quería matarlo. Ay, pero eso fue antes de pedir mi mano. Envíele un mensaje. Fije un encuentro a solas. Deje a su mucama lejos de donde esté. Y entonces, muéstrele su torso desnudo. Pero eso no será pecado. Vuestra merced tiene una idea equivocada del pecado. ¿Los bebés no maman en los senos de su madre? Y los bebés son inocentes. Sí, así no es pecado. Si él la mira con la mirada inocente de un bebé. Dígame, ¿debo dejar que me toque los senos? Si es inocente, qué mal hay. Sí, qué mal hay. Siento una fiebre. Confieso que estoy curioso. ¿Cuál es esa misión misteriosa? Ya le voy a explicar. Desde que llegué a esta tierra he visto muchas mulatas con su caminar bamboleante. Sí, las mulatas son muy bonitas. Y también las negras con su piel color de ébano. He sentido un deseo de tocarlas, pero no me atrevo. Soy muy respetuoso. Es natural, señor Pereira. También he tenido algunas mulatas. Más respeto, señor Félix. Respeto. Un día seré su suegro. Sí, señor. Y entonces, ¿cuál es la próxima tarea? Pues bien. Me gustaría que me consiguiera a una negra o a una mulata que me sirviera, no aquí en mi casa como esclava, sino que me sirviera bien, como una mujer debe servir. Pero esa es una tarea muy fácil, señor Pereira. Sí. Basta con ir a la taberna y buscar a María Morena. ¡Vamos ahora! No. Vos sabéis de las enfermedades que se esconden en el cuerpo de las meretrices. Enfermedades graves que pueden estar escondidas durante años y cuando brotan nos cubren de heridas, llagas, malformaciones. No. Yo nunca tocaría una meretriz. No. ¿Y entonces qué quiere? Pues bien, esta es vuestra tercera misión. Quiero que me consigáis a una negra o a una mulata que nunca haya sido tocada por otro hombre. Virgen. Virgen. Sí. Thank you.
Mandinga, tengo que pedirte un favor. No le cuentes a nadie que don Martín está aquí en el quilombo. Yo no sé lo que le ocurrió, pero le tendieron una emboscada. Claro que no lo haré. La hierba que puse en la herida debe sanarlo. ¿Y si sigue inflamando? Solo nos queda cortar y quemar el lugar de la herida con hierro caliente. Ahora tengo que irme antes que note mi ausencia. Mi rey, traigo un mensaje para Huesacé. Dilo. Es un recado que viene de esclavo a esclavo, como acostumbramos a hacer. Chica quiere ver a Huesacé. Sí, quiere encontrarse con Huesacé. En el mismo lugar donde se encontraban siempre. Manda avisar que yo voy. Sucediendo. Cierre la boca, señora. Capataz. Lleve a la esclava María el tronco. Sí, señorita. Ahora te vas a arrepentir de haber dado a luz a aquella desgraciada. Señor Luis Felipe, su hermana está fuera de sí. Yo solo cuento con vuestra merced para evitar una desgracia. Por favor, venga. Mensaje. La señorita que está interesada en mí envió una prenda en respuesta a lo que le ofrecí. Ay, señorito Javier, estoy tan triste por vuestra merced. Ella nada me envió porque piensa que vuestra merced no se interesa por ella. La joya que vuestra merced le ofreció era de poco valor. ¿Pero qué quiere esa señorita? ¿Un diamante? Sí, un diamante, un rubí, una pulsera de oro, qué sé yo. No le daré una joya tan buena a una señorita que no conozco. ¿Y si es fea? Le aseguro que es linda. Y por amarlo tanto, está dispuesta a permitir ciertas libertades. ¿Qué libertades? Libertades con el cuerpo. ¿Qué más podría ser? ¿Vuestra merced está segura? Yo se lo aseguro. Yo tengo algunas joyas dejadas por una tía, pero son para mi futura esposa. Ay, señorito Javier, no se mezcle. De acuerdo. Yo le avisaré cuando entregaré la... Le dije al padre que quería confesarse, pero que no podía dejar esta casa. Seguramente le sobran los pecados. Los dejaré a solas para que conversen con Dios. Y Martín, padre. Y Martín. Mi señor padre dice que él está muerto. Nada sé. Por lo más sagrado que hay, padre, descúbralo. Descúbralo. ¿Cuánto sufrimiento, hija mía? Yo solo cuento con su merced para ayudarme. Ayúdeme. No, niña Isabel, las naranjas no pueden quedar torcidas. O pensarán que vuestra merced tiene un seno caído y el otro no. Vuestra merced, dígame, ¿a él le gustó el pañuelo que le envié? Francamente, no. Pero a vuestra merced le gustó el pañuelo. A mí me gustó, pero así son los hombres. El señorito Javier piensa que vuestra merced podría ofrecerle algo
más representativo de vuestro interés. Un anillo, por ejemplo. ¿Un anillo? ¿Pero dónde voy a conseguir un anillo? Quíteselo a su madre. Ella no lo notará. Si mamá sabe eso, será terrible. No interfiera, niña Ana. Que del amor vuestra merced nada entiende. Ah, pero de palmadas en el trasero. Entiendo muy bien. Oh. Vuestra merced sabe lo que hace. Yo solo quiero ayudarla. Voy a conseguir el anillo. Úrsula, ¿nos podemos ir? Sí, señor tío. Hasta pronto, mis amigas. ¿Cómo es que María Dolores preguntó por Martín, padre? Mi hermano salió anoche para encontrarla. Nunca se encontraron, señorita Paulina. Ay, entonces ha de haber ocurrido una desgracia, padre. Mi hermano. Martín. ¿Quiere decir que vuestra merced también se interesó por la madre del agua? Sí, no puedo decir que no. Y vuestra merced también. Ella es linda. Si bien, tengo la impresión de ya haber visto su rostro en algún lugar. Pero eso es imposible. Ella ni siquiera es humana. Sí, si fuera de este mundo ya la habríamos visto. Sí. Santiago, debemos hacer que Amaro no sepa que estuvimos acá. Es cierto. Si no, va a arder de celos. Sí. ¿Sabe, Macario? Tengo muchas ganas de ver a la madre del agua nuevamente. Creo que yo también. Pobrecita. Madre, ¿vuestra merced está cosiendo el vestido de matrimonio de María Dolores? ¿Ella no lo iba a hacer sola? Si no lo hago yo, ella no terminará nunca. Parece que vuestra merced está creciendo deprisa. ¿No es el caso de pensar en matrimonio? No, todavía no. Pero de que vuestra merced creció, creció. Pensé que vuestra merced no iba a venir, Quiloa. Yo no debía. Ahora vuestra merced es otra. Yo no vine aquí a pelear. Yo vine para hacer un ofrecimiento. Puede ser, pero vea, vuestra merced es demasiado bueno. Le hace bien a la vista. Nosotros nunca hablamos acerca del arca de los diamantes que le robamos al comendador Feliberto. Nunca más hablamos porque está en el mismo escondite donde la dejé aquella noche. Pensé que vuestra merced lo había gastado todo con los negros. Yo no pude. Primero porque tenía la esperanza de que vuestra merced se quedara conmigo. Y después porque pensé que un día podría ser de gran necesidad. Yo quiero hacerle una propuesta, Quiloa. La mitad de los diamantes son míos. Pero se lo puede quedar para vuestra merced. ¿Y a cambio de qué?
de librar a mi madre la garra de Violante. Como quisiera. Como quisiera, chica. Yo no pediría diamantes para ayudar a la señora María. Pero vuestra madre está en la casa del sargento mayor, allá en el pueblo. Está cercada por el regimiento. ¿Y si todos los negros del quilombo van a luchar? Nosotros no tenemos esa fuerza, chica. Somos pocos, sin arma. No podemos enfrentar el regimiento en el medio del pueblo. ¿Qué va a ser de mi madre? No te pongas triste, chica. Cuando veo a vuestra merced triste de esa manera, yo me acuerdo de mi chica. De la chica que yo amaba tanto. Yo no puedo contar con blanco. No puedo contar con negro. Yo no necesito vuestra merced, Quiloa. Yo voy a contar conmigo misma. Eso. No me lo impida. Yo le prohíbo que continúe golpeando a esa esclava. Soy su hermano mayor, obedézcame. No se da cuenta del daño que se hace a su merced actuando de esa manera. Solo yo sé cuándo sufro. Y sufrirá menos si hace sufrir a los otros. Vuestras mercedes no creerán lo que les voy a decir. No nos interrumpa, Javier. Estoy conversando con nuestra hermana. Es una visita para ella misma. ¿Visita? ¿Qué visita? Chica. ¿Chica? Está allá afuera y exige hablar con vuestra merced. Expúlsala ahora mismo. Sácala de aquí a golpes. Pues trate pegarme ahora mismo. Yo ya entré. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Vuestra merced tan blanca y fina. ¿Cómo puede querer vengarse mi madre? Jacinto, quítela el tronco. Deje que suelte la esclava, capataz. Javier, voy a llamar a nuestro padre. Estoy siendo enfrentada en mi propia casa y nadie me ayuda. No vaya, Javier. Ve, Javier. No vaya. ¿Voy o no voy? No vaya. Con la falta de su padre, su hermano mayor Luis Felipe es el jefe de esta casa. Hasta yo me someto a él. Yo vine a buscar a mi madre. No puede. La esclava es nuestra. Yo quiero ver si vuestra merced me va a afrontar. Me va a echar de acá para afuera. Pégueme. Pégueme y le contaré todo a mi comendador. Porque el comendador es mío. Mío. Y vuestra merced no lo va a tener nuca jamás. Vuestra merced quiso herir a mi madre y a mí. Pero no la hará más, no. Porque vuestra merced tiene envidia el deseo que él siente por mí. Vuestra merced nunca probó los besos a mi comendador. Nunca sintió las manos en su cuerpo. Como yo en el mío. Es por eso que está en ese estado. Tan amarga y vieja. No haga eso. Ella es la mujer del comendador. No siempre desgracia para nosotros. ¡Mamá! Un día vuestra merced me renegó. Pero yo no la reniego. Todavía soy su hija. Y todavía la amo. Venga, que yo la protejo. Vamos, Jacinto.
Y yo quiero ver quién me va a impedir salir con ella. Bienvenida, necesito hablarle. Una mulata virgen, ¿dónde la voy a encontrar? Yo sé que vuestra merced conoce mucha gente. Es muy raro. Los dueños de las esclavas, cuando ellas empiezan a ser mujeres, hacen el trabajo. Sí, pero yo sé que para el capitán mayor vuestra merced ha conseguido alguna. Cuando encuentro alguna, vale muchos contos de reis. Más de lo que vuestra merced puede pagar. Sí, pero yo necesito a una virgen. Yo le voy a confiar un secreto, señor Félix. Yo ya he tenido muchas vírgenes. Pero confieso que prefiero a las que tienen más experiencia. Si vuestra merced lo necesita, vaya con María Morena. Pero no es para mí, ¿no? ¿No? Vuestra merced se está transformando en un alcahuete. Le ruego que no me ofenda. Se trata de un negocio que no quiero explicar, y punto. Como ya le dije, una esclava virgen, solo el día del nunca jamás. ¿Cuándo será que volveré a ver nuevamente al señor Félix? Tengo tantas ganas de veros. Pero cuando toco este diamante es como si tocara vuestro corazón. ¿Cuándo cumpliréis todas las tareas que os pidió mi padre? Al fin seremos novios, señor Félix. María de la Gracia, ¿estáis hablando sola? No, tan solo estaba pensando en voz alta. Hermana. Pero estás toda ataviada. ¿Vais a salir? Le envié un mensaje a mi novio. He de encontrarlo para arreglar un pormenor. Pero necesito ayuda. Si nuestra madre me busca, finja que estoy dormida. Pero si nuestra señora madre o nuestro señor padre descubren que salisteis, se pondrán furiosos. Ay, María de la Gracia, yo estoy prometida, tengo ciertos derechos. Cuando estéis comprometida, pronto lo sabréis. Yo vuelvo deprisa. Entonces ve, pero no tardes, hermana. Úrsula, querida sobrina, necesito que vuestra merced me haga un favor. Lo que su merced me pida. Vaya a la casa del capitán mayor y encuentre la manera de hablar con la señorita María Dolores.
Dígale que aquella noticia que me pidió... Su Merced quiere saber de don Martín, ¿no es así? ¿Cómo sabe? Yo le estaba rezando a la Virgen Santísima cuando vi a vuestra Merced y a los dos en el altar. ¿Y los vio? Ellos se casaron en secreto, ¿no es así? Sí, pero no se lo cuente a nadie. Porque aunque sea un simple sacerdote, corro el riesgo de que el capitán mayor pueda vengarse de alguna manera o reclamarle al obispo. Sabré mantener el secreto. Me gustan tanto las historias de amor. Le gustan las historias de amor, pero ¿no pretende ir al convento? Por eso mismo. Me gusta conocer las historias de los otros, porque nunca las viviré. Entonces vaya, dígale a la señorita María Dolores que... todo indica que don Martín está muerto, aunque no se tenga ninguna seguridad, ya que no se sabe nada del cuerpo. Cuente conmigo. Mi querido novio, llegasteis. Perdóneme por haberme tardado. ¿Vuestra Merced quería hablarme? Sí. Señor José María, ¿creéis poder actuar con la inocencia de un bebé? Bien, tal vez. ¿Por qué? Porque es necesario que actuéis como un bebé para que podáis valorar cuánto os quiero. ¿Qué? Mirad. Por su mirada de inocencia podéis tocarlos. ¿Le gusta? ¿Qué ocurre? Me pinchó. Pero yo soy una doncella, no una rosa con el... Sí. Vamos, cierre pronto el vestido antes de que alguien se acerque. No os agrada lo que os enseñe. Nunca me imaginé que vuestra merced sería tan osada. Esto es para que sepáis cuánto os quiero. Os espera todos los días después del matrimonio. Yo lo sé. Lo sé. Dadle un beso. No insistáis. No puedo quedarme. Es mi honor. Mi novio es muy osado. Quiero hablar con vuestra merced, padre. No sabe lo que ocurrió. Ahora vuestra merced solo me hizo promesas, pero no realizó ninguna. Sus encantamientos no hicieron ningún efecto. Hay ciertas almas que parecen ser hechas de agua. Se arroja un encantamiento sobre ellas y se propaga como una gota de color en un vaso de agua. Otras parecen ser hechas de fuego, pues cuando se arroja el encantamiento, este se quema como leña. En este frasco ya no siento la energía que ayer deposité en él. El alma del comendador debe estar hecha de fuego. Entonces reconoce que no surtieron efecto. Tan solo es necesario el encantamiento correcto. Aquí está lo que necesita. ¿Qué es eso? Su prosperidad. Una rosa seca. Un diente. Un diente de leche que perteneció a una antigua princesa. Le va a traer prosperidad en el amor y la fuerza que tanto esperaba. Es lindo. Ese talismán es muy poderoso. Perteneció a mi abuela. Tóquelo, agárrelo. ¿Y por qué motivo no me hizo el mío antes? Es necesario hacer un talismán definitivo para vuestra merced. Ese solo es prestado. El otro lo haremos con un fuerte hechizo. No fallará. ¿Estás segura de eso?
De ahora en adelante siempre deberá traerlo encima de vuestra merced, sobre todo en los momentos que esté cerca de él. Ya no soporto tanta espera. Me angustia que tampoco resulte. Su cosecha será generosa, señorita Violante. Vuestra merced lo verá. Pase. Señorita Úrsula, mis hermanas deben estar en sus aposentos. Le dije a vuestra madre que subiría a hablar con ellas. Pero es a vuestra merced a quien busco. ¿A mí? Mi tío me pidió que le diera un mensaje. ¿Encontraron a Martín? No. Dejó anoche la casa de su hermana para encontrarse con vuestra merced. Pero nunca llegó. Dios mío. Todo hace creer que fue raptado. Y a estas horas ha de estar muerto. No lloré más, señorita María Dolores. Mientras no encuentre mi cuerpo, tal vez... ¿Qué tiene? Son náuseas. Ha de ser la angustia. ¿Vuestra merced siente muchas náuseas? Últimamente una o dos veces, nada más. Pero ahora sufro tanto por Martín. Poco me importan estos mareos. ¡Rosa! ¡Rosa! Prepara un baño para mi madre. Chica, pero su madre, vuestra merced, fue. Dime, señora Estropajo. Claro que fui. ¿De qué sirve ser la mujer comendador si no puedo evitar el sufrimiento de mi propia madre? Vamos, ayúdame, Jacinto. Prepárale un baño, Rosa. Prepárale un baño. Tráele alguna ropa y dile al cocinero que le prepare bastante comida. Yo quiero que mi madre coma muy bien, muy bien. Apúrate, Estropajo. Es mi madre. Pero aquí no va a ser esclava. Va a ser la dueña como yo. O mejor dicho, va a ser huepe como vuestra merced. ¿Y su señora madre no pertenece a la familia del sargento mayor? Pertenecía. Pero ahora es mía. Yo fui allá, entré al patio y me la traje. Y vamos a ver quién me lo va a prohibir. Pero estás en contra de la ley, no puede. Nadie se puede apropiar de las cosas de los demás de esa manera. Cómo me gusta escuchar a vuestra merced lo blanco hablar. Vuestra merced pueden agarrar a un negro y azotarlo. Pero no pueden agarrar un perro viejo de nadie porque ya dicen que es robo. La señora chica sabe que puede ser castigada con el rigor de la ley, arrestada, deportada. Vamos a ver. ¿Consiguió dar el mensaje a la señorita María Dolores, Úrsula? Como su merced me lo pidió, tío. Ay, la pobrecita anda tan desesperada. Pero si él murió, tendrá que conformarse, aunque todavía ninguno de nosotros tengamos la prueba. Ay, tío, no quiero decir lo que yo no sé, pero estoy muy preocupada por la señorita María Dolores. Ya me lo imagino. Debe estar muy desesperada. No, no es por eso. Pero... me di cuenta de que ella no se sintió muy bien delante de mí. Tuvo náuseas. ¿Náuseas? Le pregunté si ha tenido otras. Y sí. ¿Y qué quiere decir vuestra merced con eso? Lejos de mí está el querer decir lo que no es, tío. Ay, pero su merced sabe. En el convento donde yo estuve, mucho aprendí sobre la vida. Algunas monjas eran viudas. Mujeres que estuvieron casadas y después descubrieron su vocación religiosa. Por eso, ¿cree que la señorita María Dolores pueda tener un bebé? Virgen Santísima, protegednos. Rezaré por ella. Con permiso. Sal, Fátima. Quiero hablar con mi hija. El oficial Bonifacio vendrá esta tarde. Su padre y yo queremos que haga los honores de la casa. Yo no tendré fuerzas.
Es lo único que le queda hacer. Si yo no bajo, vuestras mercedes me expulsarán de casa. ¿De eso se trata? Expulsarla. Bien que me gustaría. Pero si vuestra merced es echada a la calle por deshonra, solo le quedará vivir de los hombres en la esquina de las botellas. Vuestra merced está perdida. Qué cruel es vuestra merced. Una hija perdida yo no la quiero. Su padre y yo preferimos verla muerta. Vuestras mercedes me matarían, como mataron a Martín. Me matarían. Si no hay otra alternativa, yo misma soy capaz de dar el tiro. Señor comendador, con su permiso, el sargento mayor quiere dar parte de un robo. ¿Y por qué debo yo ocuparme de un robo? Encárguese, su merced. Mucho me gustaría ocuparme de ese asunto, señor, pero es un asunto de vuestra cuenta. Chica robó algo que me pertenece. ¿Chica? Fue a mi casa y delante de todos se llevó a la esclava María por la fuerza. Es un robo. Vuestra merced debe dar el ejemplo, señor. Castigue a Chica como se debe. Escenas del próximo capítulo. El caso es que necesito comprar una esclava virgen. ¿Se volvió loco? Señora Micaela, vuestra merced tiene sensibilidad. ¿Tiene otra? Dicen que sí. Dicen que hasta tiene mujer e hijos instalados en una casa fuera del pueblo. Y lo peor, que ya está casado. Thank you.
comendador. Qué sorpresa encontrarlo aquí. También me sorprendo con la presencia de vuestra merced, señorita Violante. ¿Acostumbra a pasear a la orilla del río? Siempre a esta misma hora, para tomar el fresco. Ahora ya sé dónde encontrarla. La veo muy bien dispuesta, señorita Violante. Los ojos más brillantes que nunca. Qué gentileza la suya. Me ha hecho mucha falta. ¿De verdad? No es necesario hablar del dolor que le causé. Sé cuánto la herí. Señor, ya no me acuerdo de nada. Pero yo recuerdo con nostalgia cuando conversábamos sobre nosotros, nuestras familias. Sí, eran conversaciones que me causaban mucha emoción. Ah, perdón. Fue el recuerdo. Lo siento mucho. Señorita Violante, tengo una petición que hacerle. Hágale. Pide lo que quiera. Quisiera que me entregue a la madre de Chica. Pago el precio que pide. ¿Qué? Es un favor por nuestra amistad. ¿Fue para eso que su merced quería verme? ¿Para pedir por la madre de Chica? No. Yo deseo que seamos amigos. Amigos, señor comendador. Amigos. Yo lo aprecio tanto que no puedo ni molestarme con vuestra merced, aunque me hiera. Pero no me pida por la madre de Chica. ¿Por qué no? Vuestra merced me pide que yo sea una santa, pero no lo soy. La esclava es mía. Yo quiero lastimar aquella carne. Quiero que sientan la piel el dolor que yo sentí. Hasta la vista, señor comendador. ¿Pero cómo que no puede ser, ama? Es mi madre. Para todo hay un límite, chica. No puedo obligar por la fuerza a la familia del sargento mayor a entregarme una esclava. Vuestra merced tiene que hacer lo que pueda. Violante dice que no me dará la esclava. No puedo mandar a arrestarla por eso. Su merced habló con Violante. ¿Se encontró con ella? Sí, claro. Es demasiado. ¿Acaso ella no tiene vergüenza en la cara? Aún después de haber sido abandonada por vuestra merced, ella acepta encontrarlo. ¡Ay, qué odio! Quédate tranquila, chica. Solo me encontré con Violante para pedir por tu madre. Prometa que no volverá a encontrarse con ella. Te lo prometo, chica. Te lo prometo. Señor Pereira. Ah, sois vos. Vea, vea el clave que me trajisteis. Está en peor estado que mi abuela en su tumba. Pero vuestra merced sabrá arreglarlo, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad es que ya arreglé algunos claves de mi hija Gracia en el pasado. Bien, ¿y qué os trae por aquí? La tercera tarea. Vuestra merced dijo que después de cumplir tres tareas yo podría cortejar a vuestra hija menor, señor Pereira. Pero qué apurado estáis. Dígame, señor Pereira, ¿qué es lo que quiere? Yo lo haré. Pero no me deje sufriendo por la demora. Mis hijas están allá arriba. No conviene que hablemos sobre ciertos temas aquí, donde alguien nos puede escuchar. Hablemos allá afuera, en un instante. ¿Pero de qué se trata la tarea? Allá afuera, señor Félix. Allá afuera. Si a su novio le gusta tanto el beso, ¿por qué vuestra merced no le dio otro? Todavía no he vuelto a verlo a solas. Pero este día, que los calores aumentaron,
Siento un calor en los labios. Es que ciertas cualidades femeninas son como las flores que florecen con la lluvia. Las mujeres florecen con el calor de los hombres. Sabe que me admira mucho todo lo que aprendisteis en el convento. Yo estudié mucho para aconsejar a los pecadores.